quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Ha sido un salto a ciegas. ¿Cómo han...? ¿Llegado primero? Sus naves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. Nos esperaban al otro lado del planeta. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento, nada grave. Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. Tres naves insignia por grupo. Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien, pues ya está. Pon la nave en alerta de combate, Alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Por cierto, Cortana. Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. Quinto pelotón a la cubierta 11. Décimo cuarto pelotón con el 22º táctico en Charlie 14. ¡Ya lo habéis oído! ¡Ya os estáis moviendo! Esto no es una instrucción, repito, no es una instrucción. Otra vez a terminar lo que han empezado los pilotos. Abandonamos la nave y atacaremos al pacto en tierra. Acabaremos con ellos. Los partiremos en dos y les arrancaremos el cráneo. ¿Sí o no, marines? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Ahora fuera! ¡Ya mismo! A todo el personal, volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. Los novatos que queríais ver de cerca al pacto, hoy estáis de suerte. ¿Bien? Ya, vamos a descongelarle. Bien. Sistemas de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. Está caliente. 5 segundos para abrir. Su tubo está en verde. Ciclo completo. Sentimos las prisas, jefe maestro. Estamos un poco liados. La desorientación pasará enseguida. Bienvenido, señor. Enseguida le tendremos preparado. Jefe, eche un vistazo por la sala. Tengo que calibrar el diagnóstico de su traje de campaña. Bien, gracias, señor. Estoy ajustando sus monitores de energía, señor. Constantes vitales normales, no hay quemaduras. Muy bien, señor, ya puede salir del criotubo. Le he dado una dosis doble de estimulante. Dé una vuelta por la sala criogénica y reúnase conmigo en el puesto de diagnóstico óptico cuando esté listo. Colóquese sobre el cuadro rojo. Ya sé que los técnicos de armamento suelen ocuparse de los sensores de objetivo, pero vamos mal de tiempo, jefe. Mire los paneles intermitentes para fijarlos como objetivos. Cuando los fije, cambiarán de color. Vale, muy bien. Señor, recibo algunos errores de calibración. Voy a invertir el ángulo de visión a ver si le parece mejor. Fije las luces intermitentes como objetivo.
¿Está mejor así o lo vuelvo a cambiar? Vale, vuelva a mirar arriba y abajo. ¿Lo dejo así o lo vuelvo a cambiar? Vale, dejaré el ángulo de visión normal, pero si quiere lo puede cambiar más adelante. Apunto para las pruebas de escudos de energía. Sígame hasta el puesto de pruebas para escudos de energía. Equipos de combate Alfa a Sierra, a sus posiciones de defensa. Nave de abordaje del pacto aproximándose. Prepárense para hacer frente a los intrusos. Colóquese sobre el cuadro amarillo. Será solo un segundo. Vale, ajuste sus escudos de energía. Muy bien. Escudos totalmente cargados. Bien, señor. Bájelos para probar la recarga automática. Se recargan normalmente. Todos los indicadores en verde. Puente a Crío 2. Aquí el Capitán Case. Envíen al jefe maestre al puente inmediatamente. Capitán, tendremos que saltarnos el diagnóstico de armas ahora y... ¡Ahora mismo, soldado! A la orden, señor. El capitán parece nervioso. Mejor que vayamos para allá. Ya le buscaremos armas luego. Vale, pero voy a dejar el autodiagnóstico funcionando. ¡Oh, Dios! ¡Intentan atravesar la puerta! ¡Seguridad! ¡Intrusos en Crío 2! ¡Por favor! ¡Sam! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Por aquí! Equipo Baker, adelante. ¡Disparad! ¡Me han dado! ¡Atrás! ¡Toma! No era mi intención. Capitán Case. Me alegro de verle, jefe. La cosa no va bien. Cortana hizo lo que pudo, pero todo fue inútil. Una docena de naves del pacto contra un solo crucero de clase Alción. Me conformo con tres. Más bien cuatro blancos. ¿Has dormido bien? Sí, pero no gracias a ti. ¿Me has echado de menos? ¡Informe! Ha sido uno de sus grupos de abordaje, una carga de antimateria. Señora, el cañón principal está desconectado. Capitán, esa era mi última opción ofensiva. Está bien, voy a iniciar el protocolo COUN, artículo 2. Abandonamos el auto. Tú también, Cortana. ¿Y usted qué, va a hundirse con la nave? Eso podríamos decir. Ese objeto que hay ahí, voy a intentar aterrizar en él. Con el debido respeto, señor. Ya hay bastantes héroes muertos. Entiendo tu preocupación, Cortana, pero no depende de mí. El protocolo está claro. Una inteligencia artificial no puede ser destruida ni capturada. Y por eso te vas de la nave. Fija una serie de zonas de aterrizaje. Cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia.
Sí, señor. Y aquí interviene usted, jefe. Saque a Cortana de la nave. Manténgala a salvo del enemigo. Si la capturan, lo sabrán todo. Despliegue de fuerzas, armas... La Tierra. Comprendo. El Autun seguirá maniobrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje. No me va a hacer caso, pero deje que mis subrutinas se ocupen de la aproximación final. Excelente trabajo, Cortana. Gracias. ¿Estás lista? Venga. Buena suerte, jefe. Tu arquitectura se parece a la del Autun. Nada de ideas raras. No está cargada, hijo. Tendrá que encontrar munición sobre la marcha. ¡No te puedes esconder! ¡Fuego! ¡Sí! Esos marines necesitan ayuda, jefe. Haz todo lo que puedas. ¡Muy bueno! ¡Muy bien, imbécil! ¡Vamos, ya! ¿Quién viene conmigo? Voy detrás. Lo siento. Parece que te maten otra vez. ¿Qué pasa? ¿Nos ha alcanzado algo? ¡Vamos! ¡Volved a las cruzas! ¡Vamos allá! ¡Alto el fuego! ¡Yo lo vi primero! ¡Déjame alguno! Están usando las esclusas de nuestras lanchas salvavidas para acoplar su nave de abordaje. Nosotros salimos y ellos entran. Muy listos ellos. ¡Disparad! Equipos de combate de reserva en cubierta 5 a 9. A la segunda posición defensiva. ¡Cuidado! ¡Listo!
¿Quién lo ve? ¡Otra aquí! ¡No se escapará! ¡Eso era mío! ¡Lo tenía yo! ¡Lo siento! Tripulación y personal de operaciones encubiertas 1 a 4, preséntense de inmediato a los puestos de evacuación. Nosotros. Operaciones encubiertas 9 a 12. A los puestos de evacuación, ya. ¡Fuego! ¡Toma ya! ¡Socorro! ¡Tienen! ¡Vamos a darle! ¡Cubridme! ¡Así se hace! ¡Estoy contigo! ¡Más enemigos! ¡Vamos a morir! ¡Escapad! ¡Estás en medio! ¡Fuego! ¡Agacha la cabeza! Recuerda que ahora somos dos aquí dentro. A toda la tripulación, aquí el capitán. Prepárense para abandonar la nave. Equipos de combate, hagan frente a los intrusos hasta que el personal se haya ido. Buena suerte, Gates, córtalo. Las cápsulas de salvamento están despegando, hay que darse prisa. Alarma, con puertas cerrándose. El pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento. Sin duda no nos quieren en ese anillo. Tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave. Sigue el punto de navegación, te llevará a una salida. De la tripulación y personal de operaciones a las lanchas salvavidas. Retírense a los puestos de evacuación. Detecto movimiento del pacto fuera de los accesos. Activando rastreador de movimiento, busquemos una salida segura. Estamos demasiado cerca, hay que buscar otra ruta. Todo despejado en el rastreador de movimiento. Espera, tenemos que pasar por esa puerta, pero está dañada por una explosión. Analizando, el mecanismo de control de la puerta está desconectado, aunque muy dañado, deberías poder echarla abajo golpeándola con el arma.
cercanos. ¡Tienes rodeado! Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Para evacuación. Daños en la superestructura. ¡Ah! Convendría que nos fuéramos ya. Dale. Sí, señor. Estamos fuera. Distancia de seguridad mínima. Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? No quiero morir aquí. Mira. ¿Qué es eso, teniente? Ni idea, pero aterrizaremos ahí. ¡El Autumn le han dado! Lo sabía. El Autumn acelera. Case ha pasado a manual. ¡Atención! ¡Allá vamos! 5 segundos para entrar en la atmósfera. ¿Seguro que no quieres sentarte? Todo irá bien. Si aún tuviera dedos, los cruzaría.